Thank you. Now for Begue, Mr. Ueristi Abouns. Gracias, presidente. Señor Cañete, ha dedicado mucho tiempo a desgranar las conclusiones del último Consejo Europeo, pero no tanto a sus propias propuestas, más allá de los buenos deseos. Ha desgranado objetivos que usted ha calificado de ambiciosos y que, en nuestra opinión, podrían serlo mucho más, porque el cambio climático no admite retrasos ni dudas. En todo caso, me ha alegrado oír de sus labios que el cambio climático es evidente, porque no siempre ha aceptado usted que el cambio o que el clima esté cambiando, no hasta ahora, al menos. Asegura que hay que actuar ya y espero de verdad que ahora se lo crea. Afirma también que la Unión Europea seguirá dirigiendo las negociaciones internacionales de cara a Lima o a París, pero yo no diría que la Unión Europea ha hablado siempre con una voz, por lo que casi sería una novedad. Y espero también, como en una pregunta anterior, que nos pueda detallar un poco mejor cómo van a ser esa dirección en las negociaciones. Habla, en fin, de eficiencia energética, de renovables, ha anunciado medidas de apoyo al objetivo del 27%, de un sistema de gobernanza transparente y fiable y de una conferencia sobre reducción de emisiones en el sector del transporte, para la que nos pide ideas. Pero, ¿cuáles son las suyas? ¿Cuáles son sus propuestas concretas para estos últimos objetivos? ¿Cuáles son sus propuestas para garantizar una economía sostenible, para crear empleo, para luchar real y efectivamente contra el cambio climático? Gracias.